creativas. Hoy en Manos Creativas estaremos trabajando con el proyecto de las velas talladas. Desarrollaremos la parte de pintura en estas mismas. Lo primero que vamos a hacer es trabajar nuestro diseño. Una vez que ubiquemos nuestro diseño, vamos a colocar nuestro papel de transferir y lo vamos a colocar con unos pedacitos de tirro. Una vez que coloquemos el tirro, colocamos nuestro diseño. Es importante que nosotros remarquemos bien todas nuestras áreas de trabajo de manera que nos quede bien transferido este diseño. Busquemos siempre, antes de colocar nuestro diseño, busquemos siempre de buscar nuestro centro de la vela, de manera que nuestra pieza, cuando la hagamos la transferencia, nos quede bien ubicada. Entonces ya aquí tenemos transferido toda esta área. Bien, una vez que tenemos ya transferido nuestro diseño, obsérvelo aquí, comenzamos a tallar. Vamos a usar nuestro Kemper, vamos a trabajar la parte de la palita, y vamos a usar nuestra gubia. Estas dos herramientas son las que vamos a usar para hacer el tallado. Comenzamos a remarcar toda nuestra área o todo nuestro perfil primeramente. Observe que va saliendo un hilito. Este hilito que va saliendo aquí es el que vamos a ir trabajando y vamos a ir tallando sobre ese hilito. No es que vamos a hacer varios hilitos, no. Vamos a hacer uno y de ese vamos a arrancar para tallar toda la parte externa o el perfil. Es lo primero que vamos a hacer. Es importante decirles que este trabajo debe hacerse con orden. Primero una cosa y después la otra. Entonces vamos a trabajar todo nuestro perfil primeramente y usamos o un palito de altura o usamos la punta de la palita del Kemper. Cuando hayamos terminado de perfilar toda nuestra parte externa de la vela, todo esto que está aquí, no es fácil que lo vean, amigos, porque esto estamos trabajando sobre una superficie blanca, pero también cuando usted vaya a escoger su vela, trate de escoger una vela que tenga este color para que cuando usted vaya a pintar esta vela, una vez que la tenga tallada, le tome unos colores muy, muy bonitos. Continuemos entonces en nuestras partes internas. Esta es la parte de la bufanda. Todo esto que tengo acá es la parte de la bufanda. Una vez que yo terminé toda mi parte interna y externa, entonces empiezo sí a trabajar con la gubia. Esta herramienta que tengo aquí. Siempre debemos colocar un periódico, un trapito o algún material que nos permita recoger la basurita que vamos quedando acá. Primero comemos todo este material hasta la profundidad que le querramos dar. Esa profundidad va a depender mucho, uno, de el diseño que tengamos, dos, de la complejidad del diseño, tres, del gusto nuestro. Entonces, esto que vamos a ir comiendo aquí, que es nuestra parte externa, para ir dando el volumen a toda nuestra figura, vamos a irla trabajando de manera de mucha tranquilidad y con mucha calma. Recordarle a mis amigas que los kits de este material que estamos haciendo está a su disposición y también están abiertos los cursos para todas aquellas personas que nos quieran acompañar
y que quieran elaborar este diseño. Y mis amigos, es importante que cuando vayamos terminando de darle el grosor que queremos a esta vela, vayamos también dándole el redondez para que no nos queden puntas en ningún lado, sino que nos quede la vela redondita, el gorro redondito, la cara redondita, todo debe quedarnos redondita, nada de puntas, que las puntas no son muy agradables. Así que tenemos que ir perfilando suavemente y redondeando toda nuestra figura. Terminada toda nuestra trabajo del tallado, vamos a proceder a limpiar un poco para dos cosas. Uno, para retirar un poquito esa grasa. No es que la vamos a retirar toda, pero sí eliminamos un poco de grasa. Esto lo hacemos con alcohol. Usted toma alcohol y algodón y empieza a limpiar su vela bien bien, tratando en lo posible de liberarla un poco de la grasa que ella tiene. Por supuesto que no la va a eliminar toda, pero sí le va a quitar un poco la cantidad de grasa que tiene, porque ya vamos a proceder a la pintura, y la pintura con la grasa tiene problemas, no son amigos. Aquí tenemos ya nuestro trabajo de talla, mis amigos. Ahora vamos a proceder a todo lo que es la parte de pintura. Recuerde que les dije que había que mantener esta área lo más desgrasada posible, ¿sí? Usamos el alcohol con el algodón y observe que aún así ella sigue trabajando con grasa. Hay que darle varias manos a este veloncito para ir dándole la luz. A mí particularmente me gusta trabajar primero toda el área externa de mi calado y luego sí ir a trabajar con el calado. Eso me permite a mí como evitar un poco la parte grasosa, que se contacte mi mano con esa parte y la parte que estoy pintando. Continuamos entonces pintando. Ahora vamos a trabajar con nuestra bufanda. Esta bufandita tiene dos colores. Es importante que usted deje secar entre capa y capa sus colores. No toque su velita cuando esté mojada para que no quite su pintura. Debemos dejar secar muy bien y recordar que vamos a trabajar las manos según el espesor de pintura y según podamos nosotros ir en pareja. Esta bufandita tiene como dos colorcitos, entonces estoy aplicando primero uno de la bufanda y después el otro. Aquí vamos a ir esperando que se nos seque el color zanahoria que colocamos. Vamos a ir trabajando con nuestro corazón. Aquí tenemos entonces que estamos trabajando con la pintura del corazoncito. Aquí podemos esperar un poquitico, pero ir pintando nuestro veloncito si tenemos cuidado con otros colores. Por ejemplo, aquí estamos con el rojo, que es el color de nuestro corazón, y podemos ir trabajando con otro color. Lo hermoso de pintar piezas o proyectos de Navidad es que los colores que usamos son colores brillantes, son colores muy vivos. Observe aquí, estamos trabajando con un verde bien, bien, bien alegre para darle vistosidad a esas mesas y a esos arreglos que colocamos en nuestros hogares. En la Navidad usamos colores muy alegres. Hemos concluido con todo lo que respecta a nuestra pintura plana. Ahora vamos a proceder, igual que en pintura decorativa y en pintura sobre madera, vamos a trabajar con todo lo que es la parte de las sombras. Y vamos a comenzar en las partes de abajo. Aquí tenemos sombra. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Igualito que cuando estamos trabajando con madera. Dejar secar. Pasar nuestro pincel angular para generar nuestro flotado e irnos inmediatamente a dejar secar
ese flotado, de manera de no retirarlo una vez que lo hayamos aplicado. Aquí tenemos nuestras sombras. De este lado también tenemos sombra. Flotamos, dejamos secar. Una vez que se nos ha secado, volvemos nuevamente a repasar nuestras sombras. Mientras se nos seca este flotado de aquí abajo, vamos a trabajar con el de la carita. Entonces, esta carita está debajito de este sombrerito. Ella lleva ese flotadito ahí. Dejemos secar y retira. Y retira. Retira, pasa su pincel, empareja y vuelve a subir. Flotamos por la parte de aquí abajo. Venimos hacia acá y nos venimos para acá. Nos metemos un poquito acá. Lo importante es que le demos sombra aquí. También le vamos a dar sombra. Cargamos nuestro pincel, lo descargamos, tratando de controlar nuestra agüita que tenga, pero que no sea mucha. Y vamos de este lado, aquí, y vamos también de este lado, aquí. Nos venimos así. Y venimos hacia este lado. Aquí vamos a trabajar con la sombra de nuestro sombrerito. Venimos acá, venimos de aquí, y todo esto que está aquí es sombrita. Dejemos secar un poquito y vengámonos acá. Al secársenos la sombra, podemos comenzar ya a aplicar nuestra luz. Y aquí estamos trabajando con nuestra luz. Aplicamos un poquito, dejamos secar para seguir trabajando nuestra luz. Texturemos entonces todo lo que es esta partecita de el gorrito, que es como una moteadita de peluche, y empezamos a trabajar con nuestro pincel bien dañadito. Lo cargamos, lo descargamos y comenzamos a aplicar. Aquí vamos a darle varias tonalidades para que nos dé la sensación del peluche que queremos. Aquí venimos con otro colorcito, porque para que nos dé la sensación de peluchito tenemos que trabajar con varios colorcitos. Entonces usted trabaje con distintos colores. Esto también lo va a aplicar en todo lo que es la parte de su pompón aquí arriba. Venimos acá y damos como unas costuras en X. Venimos para acá y damos unas costuritas como si estuvieran atravesando aquí este trabajito. Y le colocamos unos punticos como si estuviera sujetando un nudito cada lazada de hilo. Damos aquí, damos aquí y damos aquí. Apliquemos una técnica de pincel seco ponceando estas estrellitas. Vamos a hacerlas ponceaditas y hacemos esto de esta manera. Aquí tenemos nuestra estrellita. Vamos a hacerle aquí también unas rayitas para darle más volumen a esto y darle más adorno
a este sombrero. Vamos a hacer aquí un efecto nieve. Esto lo hacemos con un poquito del pincel y el agua en tinta y el pincel liner. Y hacemos nuestro efecto de nieve. Este efecto de nieve debe quedar un poquito transparente porque el hielo no es totalmente blanco, es como transparente. Entonces, aquí vamos a trabajar un poquito ese efecto de nieve de manera que podamos darle a esto una sensación de frío. Aquí vamos a correrle un poquito como si estuviera esta nieve ya deshaciéndose. Aquí vamos a hacerle de esta manera. Vamos a hacer los ojitos. Primero los planteamos porque son unos ojitos muy pequeños. Primero planteamos nuestros ojitos y luego los pintamos. De manera que no tengamos equivocaciones. Están los ojitos, entonces vamos a hacer una sonrisa grandota aquí. Una rayita aquí y otra rayita aquí. Vamos ahora a hacerle un puntico de luz a cada ojito para que nos quede bien, bien real. Apliquemos un poquitico de rubor, que usted lo puede hacer con rubor o lo puede hacer en pincel seco con el color rosado o fucsia. Solo un poquito para darle un poquito de color. Al tener ya nuestra vela seca, vamos a proceder a colocar nuestras estrellitas de la manera como hicimos ahorita las estrellitas del sombrero. Cargamos nuestro pincel, descargamos y empezamos a aplicar las estrellitas con lo que nosotros llamábamos la técnica del stencil. Retirar y ahí nos queda una estrellita. Vamos a hacer otra estrellita. Tratamos en lo posible de irnos a todas las hendiduras que tiene esta estrellita. Y aquí tenemos otra estrellita. Y así vamos aplicando varias estrellitas de manera que le vayamos dando a esto volumen y textura. Lo podemos poncear y lo podemos también un poquito arrastrar a nuestro pincel. Aquí estamos haciéndolo de forma ponceada. Eso sí, como les digo, no olviden meterla en toda la hendidura del stencil. Trabajar con ese pincel bien adentro en todas esas partes y retiramos. Si queremos las podemos remarcar en las orillitas y si no las dejamos así. También tenemos una técnica muy interesante que yo sé que ustedes se la saben, que es la de trabajar con el cepillo de dientes. Colocamos a punto tinta nuestra pintura y colocamos el cepillo de dientes de manera que podemos chispear y chispeamos con el cepillo de dientes. Aquí tenemos entonces ya algunas estrellitas. También podemos colocarle, como les decía, unas bolitas de nieve también que le da volumen
y le da luz a nuestra pieza. También podemos hacer eso. Aquí, 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 aquí. Y así vamos trabajando todo alrededor de nuestro velón. Dejemos secar. Y así, mis amigos, hemos concluido el día de hoy con sus manos creativas, con este proyecto de velas talladas y pinturas decorativas. Esperemos que les guste y que puedan aplicarlo en sus hogares.